Feliz día para todos. Me desperté hoy un poquito más temprano. Me fui a caminar media hora. Ya estoy de vuelta, energizada, feliz. No importa que camines poquito, aunque sea en 100 metros, pero ya mover el cuerpo hace una activación maravillosa en nuestro campo electromagnético, activa un montón de neurotransmisores y hormonas de felicidad. Y eso lo vamos a fortalecer en este instante, comenzando con nuestra meditación con los códigos sagrados de Gesta y después con nuestra meditación activa. ¿Estás listo para el día 10? Vamos, entonces nos ponemos en la postura de la Mujer Maravilla. No importa que eres hombre o mujer, esta postura eleva el nivel de testosterona y baja el cortisol. Lo más importante en este momento es que cierres los ojos, que empieces a activar, independientemente de la situación de vida que estás pasando, amor aquí por ti mismo. Perdonarte, ser autocompasivo, valorarte más. Comienza a trabajar. Muchos me han dicho que les cuesta conectarse con el amor incondicional. Nada más bonito que amarse a sí mismo de forma incondicional. Es algo que se practica. Entonces vamos a comenzar inhalando, exhalando, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Deja la respiración fluir. Y enfoca tu atención en el aquí y en el ahora. Suelta preocupaciones, pensamientos, disyuntivas. Suelta todo en este instante y permítete observarte como un ser más allá de la materialidad. Que ese mundo interior sea más fuerte que el mundo exterior. Vamos a activarlo. Para eso, vamos a conectarnos desde ese amor con una sonrisa en la cara, en el rostro. Sonríe. Imagínate un ser de luz que en su pecho tiene el número 1021 y es el ser de luz que nos viene a ayudar a darle calma al subconsciente. Entonces, repite conmigo. Ser de luz que activamos con la secuencia numérica 1021. Me conecto contigo para que me ayudes a calmar mi subconsciente y todos esos pensamientos, emociones, semillitas dormidas que son traumas o situaciones de vidas anteriores o de esta vida que están allí dormidas y que eventos externos los despiertan y después mi mente no tiene paz. Te activo para tener paz porque yo merezco estar en paz. Entonces, vamos a comenzar a repetir 45 veces esta secuencia numérica. 1021, 1021, 1021, 1021, 1021, 1021, 1021, 1021, 1021. 1021, 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 1021. 1021, 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 1021. Hecho está, en posición de agradecimiento, tus manos en el centro del corazón. Gracias a José Gabriel Uribe, a Gesta, por haber sido canal de esta secuencia numérica y de tantas para traer bienestar a la humanidad. Código sagrado 1021 activado, siéntelo
en tu pecho de agradecimiento, siente un profundo agradecimiento, una alegría por la activación de ese código en este día 10. Y ahora, desde el amor incondicional, nos conectamos con el ser de luz. Imagínate un ser de luz trayéndote un regalo. El código numérico sagrado 62987 para restaurar esa fuerza, ese poder interior. Entonces, en posición de Mujer Maravilla, nos conectamos, repite conmigo, me conecto contigo, ser de luz, cuya energía se activa con el código 62987 para restaurar mi poder interior. Entonces repetimos 45 veces en 15 grupitos de 3, 62987, 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 y con las manos en el corazón, en ángel y mudra, en agradecimiento por la activación, siente esa restitución de ese poder interior. Gracias, José Gabriel Uribe, a Gesta, por haber canalizado este código. Gracias, Ser de Luz, 62987, por este código que me conecta con ese resurgir como ave de fénix de mi poder interior. Namaste. Vamos a la meditación activa. Vamos hoy a terminar entonces esta parte y mañana vamos a iniciar otra etapa. Quiero decirte algo que me vino mientras estaba repitiendo los códigos sagrados. Es importante que hagan los códigos sagrados, que practiquen sentirse envueltos por el amor incondicional. Es importante que no se dejen influenciar por el estado de ánimo, por las críticas de otras personas. Si alguien viene a tratarte mal o a criticarte hoy, no lo tomes personal, más bien es una muestra de lo que esa propia persona está pasando. Mucho la ley del espejo, si alguien viene a decirte algo que te va a desagradar, no eres tú eso que esa persona está diciendo, esa persona se está escribiendo a sí misma. Entonces, que nada te quite tu estado de paz, tu estado de tranquilidad, tu paz no es negociable. Eso fue lo que sentí que tenía que pasarles aquí en ese mensaje. Que tengas un día con muchos motivos para agradecer, para que el universo te regrese más motivos para agradecer. Y vamos a la meditación activa para tener un día esplendoroso con todo lo que nos merecemos. Namasté. Y te veo en la meditación activa.